Rafa Gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión, en radio, de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde a través de ondas 1350 en el AM. Los domingos en vivo en directo aquí a través de Teleantioquia, mi canal, y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín desde el estadio Atanasio Girardot. Un saludo muy especial hoy a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, dice el sabio Salomón. Mujer virtuosa, inteligente, preparada, capacitada, ¿quién la hallará? La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Así que para todas las mujeres hoy, que son la mayoría ya las que nos ven, ya nos ven más las mujeres que los hombres, para ellas va nuestro saludo y nuestra bendición para todas ustedes. Que Dios les bendiga y damos gracias porque siempre Dios ha colocado a la mujer en el camino de todos nosotros. Vamos a hablar de nuestros temas hoy. Nacional, que en el último minuto le empataron el partido, iba ganando 3-2, remontó, iba perdiendo 2-0, remontó, pasó derecho, 3-2, y a la final le empataron 3-3. Medellín anoche en el Atanasio Girardot frente al Chico, iba ganando el partido, y en el segundo tiempo le entregó la pelota y le entregó las armas al equipo para que lo vulnerara, y a la final empató 1-1. Y el equipo del Envigado ganó. Ganó 1-0 a las Águilas Pereiranas. Y en estos momentos, ahí está, de tercero en la clasificación, el equipo del Envigado. De estos temas vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdebate, pero por ahora quiero decirles que nos llamen, entre las personas que llamen y participen de los premios. Para que participen de los premios, vamos a dar una pregunta que es muy fácil. Así que solamente tienen que responder la pregunta cuando llamen. Y aquí están los premios con Joana. Buenas noches, Joana, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos al Superdebate. Yo los invito para que esta noche comiencen a participar por los diferentes premios que estaremos sorteando al final de la emisión. Es muy fácil, solamente deben marcar las personas que se encuentran en Medellín a nuestra línea 232-4604 o a través de nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015. Entre las personas que se comuniquen estaremos sorteando Zac Zac, la nueva bebida, toma algo diferente con el entero sabor de la fruta. Múltiples beneficios para tu salud en una sola bebida. Zac Zac, natural, deliciosa y saludable. Pruébala en sus diferentes sabores de coco, naranja y uva. También estaremos sorteando entre las personas que llamen a nuestras líneas que aparecen en pantalla, el 232-4604 y 018-051-5015, esta caja de herramientas Echi Tools, herramientas manuales de calidad. También estaremos sorteando los boxers Sex Underwear, los boxers que te hacen sentir el más deseado, y por supuesto también estaremos sorteando este balón del Deportivo Independiente Medellín, que lo realizan y lo construyen las mujeres cabezas de familia de Granada, Antioquia. Entonces es muy fácil, solamente marcar a las líneas que vieron en pantalla. Gracias, Joana, así que marquen porque ya les vamos a dar la pregunta de Antioquia, la más educada. El debate lo presentamos a esta hora a nombre de Supermercado Euro, el verdadero ahorro efectivo. Supermercado Euro, ahorro efectivo. Bueno, y en la mesa de la polémica del debate vamos a saludar a los panelistas. A esta hora ya tenemos a Don Elkin Lavó, que está interactuando con los cibernautas a través de las redes sociales y también tiene la pregunta para los televidentes. Buenas noches, Don Elkin Lavó. Hola, Don Rafa Gol, qué placer. Onda, ¿no? Como siempre, la onda ganadora del gran equipo de Rafa Gol Linares, un saludo muy cordial, en especial para las mamacitas, todas las hinchas de corazón de nuestros equipos del fútbol colombiano y del fútbol internacional, un saludo muy cordial. Hoy estaremos a través del Twitter porque estamos remodelando nuestra página de internet. El Twitter es @rafagol_linares. Y la pregunta muy fácil: ¿quién escribió la letra del himno de Antioquia? Pistas: el apellido de este señor tiene que ver, o es el mismo apellido de un jugador que llegó a Nacional
en este semestre y es el mismo apellido de jugador que salió de Nacional al fútbol mexicano y es de nombre Epifanio. Ahí la tienen sencillita. Del conjunto deportivo Independiente Medellín, hay mucha crítica por parte del hincha sobre Hernán Torres, la forma como ha dirigido el equipo. ¿Qué piensa usted, hincha del Medallo? Yo diría que los jugadores también tienen que poner de sí en el equipo rojo de Antioquia. De Nacional, sabe que jugando bien se han empatado los dos partidos en Copa Libertadores y hoy en el torneo colombiano. Esperamos que el equipo juegue bien, gane en Ecuador, porque cuento don Rafa Gol que Barcelona perdió este fin de semana el próximo rival de Nacional en la Copa Libertadores de América. Don Rafa Gol Linares, el turno es suyo, señor. Bien, don Elkin Labó. Y tenemos las camisetas para que participen entre los oyentes que nos escriban al superdebate@rafagol.com. Este tiene que escribir a nuestro correo el superdebate@rafagol.com para participar en el sorteo de la camiseta del Atlético Nacional. Estaremos sorteando también la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. La del Envigado Fútbol Club también. Esta camiseta de los equipos antioqueños que están liderando la tabla. Nacional, Medellín y Envigado. Y la tenemos la camiseta, este es del Jaguares de Córdoba, camiseta de Jaguares de Córdoba. Y ahora la nueva camiseta de los Leones. Estos son los Leones del Urabá. Los Leones de Urabá que patrocina la Gobernación de Antioquia. Y ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica, vamos a presentar a los panelistas sobre la actuación de sus equipos Nacional Medellín y la presentamos por supuesto a nombre del Hotel Dan Cartón. Cuando usted venga al Hotel Dan Cartón, cuando venga a Medellín, usted debe venir al Hotel Dan Cartón. Amabilidad y excelencia, es un hotel 5 estrellas. Y en la mesa del debate, en la mesa de la polémica, le damos la bienvenida hasta ahora al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Esta semana el Atlético Nacional empató con Estudiantes del Plata Argentina en el Atanasio Girardot y hoy empató en la ciudad de Manizales 3-3. Empezó perdiendo 2-0. Pero después lo remontó 3-2 y a la final 3-3. Estuvo muy emotivo ese partido. Don Luciano, buenas noches. Buenas Estás noches. En la onda y eso me alegra mucho. Señor director, muy buenas noches. Claro que estamos en la onda de los 1350 de Ondas de la Montaña. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Dizque Nacional está de cumpleaños, dice la historia oficial. Dice la historia oficial que son 60 y tantos años. La extraoficial, porque toda historia oficial tiene su trastienda, dice que son un poquitico más, como 2 o 3 añitos más. Pero bueno, uno tiene que apegarse a la oficialidad. Y además tiene 20 años. Enhorabuena de la llegada de la organización Ardila Lule al conjunto verde de la montaña. Aquí van a decir que la historia, ¿para qué? Eso no sirve para... Pues bueno, con historia o sin historia, es el equipo de más títulos en el balompié colombiano. Es el estandarte y el equipo que más títulos tiene en el balompié colombiano. Y usted lo acaba de decir, señor director, semana de agridulce. Con los mismos errores y las mismas jugadas brillantes. Aquí teníamos al Estudiantes para golearlo, no lo goleamos y empatamos. Hoy remontamos un marcador de 2-0, lo remontamos, no pasamos por encima al rival, le tomamos la ventaja y al final el mismo errorcito de siempre. Yo no sé qué va a ser el profesorio, pero hoy Nacional demostró una cosa. Dentro de esta incertidumbre del equipo verde, demostró que para ganarle a Nacional tienen que jugarle y mucho. Que no le van a ganar de cuentos ni lo van a milanar. Quien le quiera ganar a Atlético Nacional tiene que jugar y mucho. Once Caldas ya estaba haciendo ole y la ola en la tribuna
y ya estaba el doctor Giraldo Neira casi que danzando la danza de los siete velos y ya era la dicha, pero no fue capaz de ganarle a Atlético Nacional o de rematarlo cuando tenía que rematarlo, porque en todo caso fue un partido perfecto, fue un partido con muchos baches, con muchas lagunas de parte del equipo verde. Como usted llama, estoy viendo la carita de que apure. Hombre, yo tengo una preguntita que me tiene muy inquieto. Cogiendo el dial, moviendo el dial, escuché por ahí. ¿A quién se encontró? Y lo voy a decir pasito porque, ahora le digo por qué, que un tal Cardona, que juega en el equipo Monterrey de México, puso de pies al estadio de Monterrey y se fajó tres golazos. Yo me pregunto, ¿será el Edwin Cardona que le vendió Nacional a Monterrey? Porque como esta semana tuve que llamar a los cuerpos de paz porque el escuadrón estuvo a punto de sacarme a patadas de la cabina porque yo les dije que no se equivocaran cuando decían que era lo peor y que era un embuchado y que ese jugador para qué, que era el rey de la banca, etcétera, etcétera. Entonces, Lavó, por favor, le pido un favor, mi querido Elkin Lavó. Cuente. Averígüeme si ese Cardona puede ser una nueva sensación del fútbol mexicano o fue aquel gordito que, según el escuadrón, llegó a cuidar la banca del Monterrey. Según el escuadrón. Yo estuve a punto, yo tuve que llamar a la fiscalía para que me hicieran protección, porque cuando yo protesté por la manera tan descarada como hablaban de Cardona, casi me sacan para el hospital a punta de puñetazos y trompadas. Pero bueno, como tengo mi duda, la voz, averígueme por favor y ahorita me cuenta más tarde si ese Cardona del cual hablan hoy los mexicanos es el mismo que se fue hace poco tiempo de Atlético Nacional al cuadro Monterrey de México. Quiero saber. Es el mismo con las mismas. Sí. Edwin Cardona. En la mesa de la polémica vamos a saludar a don Gustavo Osorio, también tiene la visión de Nacional, pero sobre todo Medellín anoche. Medellín anoche, sí, yo no sé qué le pasa al Medellín. Mire, Medellín lleva 4 meses y en 4 meses ha ganado solamente un partido. De resto pierde, empate en 4 meses. Y anoche sí, pues, fue la tapa. Y a mí me da pena con Hernán Torres que la gente le grite cosas desde la tribuna, pero es que lo de ayer, sí, pues, raya, pues, en la falta de mano y de muñeca. Buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, don Rafa Gol. Le doy gracias a Dios por todo. Y hombre, resulta que, oiga, este campeonato está tan bola a bola, yo no sé, que Medellín no gana de local, es muy buen visitante, eso sí, y está de cuarto con 14 puntos, y ayer, si hubiera ganado su partido, tendría hoy 16 y estaría a la par de Nacional. Entonces, no se pueden dejar escapar esos puntos, sobre todo por una cosa, mire. La gente, el hincha Independiente de Medellín, sobre todo los torresistas, me imagino, que no sé si serán muchos los torresistas, pero como cuando uno escribe, yo a veces escribo en el Facebook, y brotan anti-Osorios, pero eso sí, torresistas hasta de las piedras. Cuando esos mismos en el estadio le gritan burro al técnico, ¿ah? ¿Qué tal? Pero se camuflan ahí en el Facebook para darle a uno. Entonces yo ya eso me lo conozco, por eso no me afecta mucho. Pero quiero ir a esto. ¿Cómo no va uno a criticar al técnico si ayer él tenía el partido para ganarlo? A punta de táctica al chico se le gana. A punta de táctica a chico se le gana. Así tengamos 10 contra 11, porque el chico era muy pobre. El peor chico que yo he visto pasar por el Atanasio es este, porque hemos visto equipos estructurados, equilibrados, ordenados, partiendo del orden con el señor Gamero, Alberto. Equipos bien organizados, partiendo del orden, partiendo de equilibrio, como el que dirigió la última vez, creo que Pimentel. Pimentel también dirigió el equipo y vino al Atanasio, y así por el estilo otros técnicos, pero ya nombré a Alberto Gamero, y resulta de que este es el equipo más liviano, más pobre, menos ordenado, no se sabía qué jugaba este equipo del Chico. Entonces Medellín tenía que ganarle así tuviera un hombre menos,
y dan 4 minutos de adición y al técnico y al asistente no se les derrama una idea para haber hecho 2 cambios, tenían 2 cambios. ¿Qué otra cosa es que digan? No, es que no hay cambios para hacer, tenían 2 cambios. Esto hay que jugársela como en el baloncesto. 4 minutos de adición, yo miro el tablero. O el técnico cuando ve que el cuarto hombre que está asistiendo al árbitro muestra la paleta, 4 minutos. Puede ser exagerado, pero en ese momento hay que jugársela y decir, tengo 2 cambios. Meto a Gerson Córdoba, a Daniel Hernández, pero no los mete juntos, los mete de a minuto y vamos ganando tiempo y vamos manejando el partido, lo vamos echando al enfriador. No, dele la pelota al chico, dísela que, hermano, esa gente seguramente no es capaz, hasta que fueron capaces y se hicieron el gol y nos dejaron con un palmo en narices a todos los que fuimos al Atanasio Girardot. Y esto no es bronca contra Hernán Torres, pero usted ayer demostró que no es estratega, ayer demostró que no leyó bien el partido, no leyó bien el partido, porque si no hubiéramos ganado, se le hubiera dado una satisfacción al hincha de Independiente Medellín. Y hoy nos encontramos con que Nacional va perdiendo 2-0 porque se relajan, porque sobran al rival. Y después entonces, ¿qué problema para empatar? Hay un penal dilapidado por Velázquez, el jugador paraguayo. Después se encuentran con que hay otro penal, que Ruiz entra y cambia la historia, que Julián Mejía también entra y pone pases como con la mano. Y fuera de eso, Nacional tiene mucha suerte porque, hermano, un ex de Atlético Nacional siempre con autogol. ¿Ah? Yo no sé, hermano, qué pasa, pero... Bueno, ayer, lo compramos. Ayer, se demostró. Lo que, compramos ¿qué seguramente. Si, ¿qué hago yo si eso lo vio todo el mundo? Es que, ¿acaso lo vi yo solo? Que lo fue comprado hace autogol, por Nacional. Hace autogol y no. Hombre, es el primero. Velosa me estaba recordando toda la historia que no es el Velosa, primer autogol. Lo compramos. Que no es el primer autogol de este muchacho con la camiseta de otro equipo a favor de Atlético. Oiga, Nacional, Marlo, ¿qué hacemos? Lo están acusando de vendido veladamente, Marlon. No, señor, no, señor. Lo están señalando como vendido. Esa es su mente, esa es su mente perversa y malsana. No es mi mente. Esa es su mente perversa y malsana. Es la conclusión. La que hace daño. La que hace Marlon, daño. Usted yo fue jamás, vendido yo jamás, a Nacional yo jamás he dicho. Eso dijiste. Yo jamás he dicho. No, lo que sí dijo usted, David González, al cual acusó, eso sí es acusar. Y me sostengo en eso. Yo no lo que no hace usted con Marlon Piedra. Le voy a decir una cosa. No. Marlon, te acusaron de vendido. Mire, ¿qué ha parado el tema? Porque el tema de ese muchacho no hace parte. Mire, señor, tarjeta amarilla para usted y tarjeta amarilla para los dos de una vez. ¿Por qué para no, mí? No, porque me curo en salud de ustedes de una vez con la tarjeta amarilla. Para el señor Osorio, tarjeta amarilla. Y lo mismo para usted, señor González. Sáquelo a él por calumniador, a mí no. Entonces, los dos, no, y no me meta el tema, David González, no me meta el tema, y los dos ya pierden la palabra. Che García, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo va con River? Ahí vamos. Buenas noches, Rafael, compañeros, televidentes y cibernautas. En principio, un saludo para las mujeres, sin las cuales no seríamos absolutamente nada. Entonces, muchas gracias por existir. Eso por un lado. Por el lado de River, bueno, tuvo un primer tiempo fantástico con equipo alternativo hoy. Se dejó empatar, y más los méritos que hizo Unión, 2-2, torneo largo, no es grave. Guardó todo para la Copa Libertadores, que es muy cortita y que River empezó mal. Respecto a lo de anoche de Medellín, sí, yo creo que el partido pedía gritos que lo cierre, sobre todo cuando a vos te dan 4 minutos de adición y tenés 2 cambios para hacer. A ver, no son cambios para modificar el curso del partido. Son cambios para congelar el partido. Para aplacar las ganas del rival, que hacía rato que lo iba acorralando a Medellín contra el arco. Es que lo que uno ve, uno por ahí pretende que también lo vea el técnico. Hacía mucho rato que Chicolo venía empujando a Medellín contra su arco y lo encerraba en su área. Entonces, si a vos te dan 4 minutos de adición, vas ganando el partido, no son cambios para modificar el desarrollo del juego, son cambios para enfriar el partido y aplacar al rival. Había 2 cambios, no se hizo ninguno, se terminó empatando. La gente va y el equipo del local no gana. Hace lo propio de visitante muy bien, obviamente también es muy agradable ganar de visitante, pero con la casa llena de vez en cuando es bueno ganar, ¿no? Sobre todo ante un rival que a punta de ganas alcanzó el empate. Y por el lado de Nacional, pues teniendo en cuenta el desarrollo del partido y que se iba 2-0 abajo, si alguien me dirá, sí, en algún momento Nacional estuvo 3-2, sí, pero en algún momento también estuvo 2-0. Entonces creo que el 3-3 yo lo miraría con que del medio hacia adelante
no habría demasiados problemas, aunque sí hay, es claro que hay jugadores que marcan la diferencia. Hablo del caso de este renovado Julián Mejía, y hay que darle el mérito a Juan Carlos Osorio, porque Julián Mejía está cogiendo un nivel parejo que no tuvo en otros equipos, y también de la mano de Luis Carlos Ruiz, que debe ser necesariamente el 9 de Nacional hasta que algún otro jugador demuestre lo contrario. Depende cómo se mire. Si usted dice que iba 3-2 y, no, y nos dejamos empatar, nos ayudó Marro, ¿qué estarán pensando los del Caldas, que iban 2-0 y se dejaron empatar, se dejaron ganar y tuvieron que empatar con la soga del cuello? Lo bueno, los tres equipos de Antioquia están en los cuatro primeros lugares. Dentro de los cuatro primeros lugares, don Rafa Gol. Muy bien, che, seguimos en el super debate y ahora saludamos en la mesa de la polémica a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafagol, compañeros televidentes, ¿qué tal? Cibernautas, un placer saludarlos. Bueno, sobre el tema de Monterrey quiero dejar una claridad. Cuando empezó el campeonato los colombianos no la veían, eran todos titulares, pero era un fracaso último lugar de posiciones. Cambian al técnico mexicano, entra el técnico argentino Mohamed y... comienza a cambiar y a modificar los colombianos, unos de titulares, otros de suplentes, unos algunos minutos, otros muy poquitos. Y realmente, entre ellos, Edwin Cardona. El jueves, señor Labol, leíamos un artículo de la prensa mexicana, usted recordará muy bien, al mediodía en nuestro programa, donde hablaba de la tirria, digámoslo así, del técnico argentino Mohamed por los colombianos, que prefería a los argentinos y los brasileños, y que los colombianos tenían que multiplicarse. Y en esos tres partidos que había dirigido el técnico Mohamed, el de menos minutos era Edwin Cardona, 193 minutos. El de más minutos, Estefan Medina, 342 minutos. Pero en ese último partido, en el penúltimo partido, entró el jugador Edwin Cardona, minuto 87, y hace qué golazo. Le salva las papas al técnico Mohamed. El técnico Mohamed ya lo coloca de titular y de entrada, ayer hace tres golazos espectaculares en los primeros 30 minutos. Claro, entonces sí, yo creo que quedó claro ese tema del técnico Mohamed con los jugadores colombianos. Eso ahora dijiste. Sobre Medellín, indudablemente que yo estuve de acuerdo con el cambio de Juan David Valencia, porque ayer fue algo polémico y debatiente, que por qué se sacó a Juan David Pérez. Desde el mismo momento de la expulsión, minuto 34 del primer tiempo de Carlos Valencia, dije, tiene que hacerse ese cambio. El técnico lo hace comenzando el segundo tiempo. Pero estoy de acuerdo con mis compañeros cuando dijo, le faltó experiencia y equilibrio al cuerpo técnico y a algunos jugadores expertos del Medellín de hace tiempo. Al arquero Silva, por Dios, sacaba con una velocidad, con un afán impresionante cuando debía quemar tiempo. Erner y los veteranos del Medellín debieron quemar tiempo y por supuesto el técnico con dos cambios, estoy de acuerdo con Tavo y los compañeros, hacer más tiempo. Y de Atlético Nacional se demostró que los titulares son titulares, que el jugador Julián Mejía tiene que ser titular, que Luis Carlos Ruiz por encima del paraguayo tiene que ser titular en el segundo tiempo cuando entraron. El técnico los entró rapidito, 12 minutos del segundo tiempo, entra Julián, minuto 19 del segundo tiempo, entra Luis Carlos Ruiz, se transformó, cambió Atlético Nacional, emparejó las cosas, siguió derecho y ya finalizando el compromiso sabemos lo que pasó, el gol del equipo rival de la ciudad de Manizales, mi estimado Rafa. ¡Qué honor! Muy bien, mejor regalo de cumpleaños no hemos en la mesa recibir. De la polémica. Ahora saludamos al gitano del sabor. Gitano, buenas noches. Sigue buenas la noches, onda. Mi querido Rafa. Buenas noches, amigos. Siempre con los 1350, la onda ganadora. Saludos para todas las damas que tienen el encanto de compartir el programa a esta hora en familia. El Día de la Mujer. Comienza con la liberación de la reclamación de las mujeres por sus derechos laborales. Y esto la ONU lo aprueba y se congracia con las damas y se festeja hoy el Día Internacional de la Mujer. ¡Felicitaciones! Medellín y su rival de turno, el equipo que vino de Boyacá, el Boyacá Chicó Fútbol Club. Un equipo que parece en los trotamundos de Harlem. Grandes, poderosos, pesadotes, hicieron un buen planteamiento de fútbol que... con lo que se vio en el manejo que el Deportivo Independiente Medellín le empezó dando al partido, los hacía ver mal. Pero luego, por el mal manejo técnico, el equipo empieza a tomar confianza y termina con un golazo para el empate. ¿Quién es el responsable? Digo yo acá en la cocina. Pues el técnico que tiene el Medellín. De poca confianza, llevado de sí, porque saca el jugador más importante que tenía el terreno de juego para darle curso a otro que
pasó casi que intrascendente. Y en fin, ¿quién de quién es la responsabilidad? Diremos, hombre, es que el fútbol es de virtudes y de errores. Pero cuando el técnico es que comete los errores, se ven mucho más grandes, son mayúsculos. De Atlético Nacional, qué buen partido se jugó hoy en la ciudad de Manizales. Felicitaciones a los manizalitas, a los manizaleños, no sé, que el gentilicio se me escapa de momento, como es claro. Y Atlético Nacional, la hinchada que les acompañó, los que vivieron el fútbol hoy. Buen partido, tres goles de lado y lado significan que se jugó buen fútbol, con errores y con virtudes naturalmente. Pero ese es el fútbol, ese es el juego. Allá en el consciente de los que creen que siempre son los mejores y que se les encuentra en el camino la talanquera que les hace ir al suelo. Pero el partido de hoy, el que no le gustó es porque no tiene idea de lo que es el fútbol, como el que se jugó hoy en la ciudad de Manizales. Gócense el superdebate. Bueno, y saludamos a esta hora al Chaval González y Olé. ¿De verdad jugó tan mal Medellín? ¿Irregular Nacional, no, está de mal? Para nada, Rafa, no jugó mal Medellín. La primera parte fue una tocata y un festival del desperdicio, porque tuvo muchísimas ocasiones. Un Medellín que no dejó prácticamente tocar el balón al rival, al Chico, con muchas asociaciones en corto. Estamos hablando de Medellín, muchas gracias. Ya mañana utilizaremos el debate para hablar de otros equipos, porque no quiten mi tiempo. Pasó al primer lugar en el fútbol español. Por favor, respete tu segundo, respeta los míos, te lo digo, por favor. Entonces, el tema de Medellín, yo creo que en la primera parte, además no nos sorprendió Angulo, ¿no? Ese centro del campo de Medellín, que después de que se lesionara Marrugo, dudábamos si se iba a poder seguir teniendo esa profundidad, y la tenía con Angulo. ¿Qué pasa después? Pues hombre, el infortunio de la roja, la segunda entrada sí fue claramente amarilla, la primera para mí no, de Valencia. Y opta por hacer un cambio un tanto sorpresivo. Augusto, a ti te parece bien, a mí no me parece bien el tema de Juan David Pérez. ¿Por qué? Porque lo cambió, era una persona que poblaba el centro del campo, el centro del campo en adelante, a un equipo, un Chico inofensivo, que no estaba mostrando para nada peligro, defensivamente hablando, y optan por meter a Jefferson Mena en la defensa. O sea, es como si dijéramos, venga, te regalo unos metros para que me ataques y juegues con más tranquilidad. Y el centro del campo estaba ya muy cansado. También Hernán, inexplicablemente, dejó de hacer esos dos cambios, que fuera del tema de perder tiempo, interesante también, porque eso sería estrategia, también por el tema lógico y coherente del gran desgaste que tuvieron los volantes del Deportivo Independiente Medellín. Y de Nacional me quedo con tres partidos en uno. Yo creo que vimos todos el partido, tres partidos en uno. Los primeros 30 minutos, Nacional arrasando a Once Caldas, un equipo con mucha posesión, con mucha profundidad también. Después le entró la pájara, inexplicablemente. Y luego la última fase, los últimos 30 minutos, que también jugó bien. ¿Coincide? ¿Cuántos goles le hizo? Sí, no. En esos primeros 30 minutos. Bueno, mira, hizo tres goles y podía haber hecho en los primeros 30 minutos 5 goles. En los primeros 30 minutos podía haber hecho 5 goles. Nacional, que no en los primeros 30 minutos no lo hizo gol, hombre. No viste el partido. No, lo que sí que por último quiero decir, Rafa, es que Luis Carlos Ruiz es importantísimo para el equipo. Cuando estaba Luis Carlos Ruiz en la cancha, funcionó Julián Mejía y funcionó Guerra. Bien, en segundos vamos a estar hablando con los protagonistas de este espectáculo. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, mi canal. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es la esclavitud del siglo XXI. En Medellín, como en tantas otras ciudades del mundo, la padecemos. No seas cómplice con tu indiferencia. Rechaza el maltrato, el abuso y la explotación sexual. No admitas estas prácticas. Denuncia. No lo olvides, tus hijos. Mis hijos. Pueden caer en esta red. Por eso, di con nosotros. No permito la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Somos Cotrafa, la cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores coopera brindándoles mejores beneficios, transforma participando en sus proyectos de vida y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad. Haz parte de nuestra cooperativa. Cotrafa. Cooperar, transformar, facilitar. Inscritos a FOGACOP. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Con DirecTV y las tarjetas de crédito Bancolombia, puedes tener la mayor cobertura con partidos en exclusiva de las ligas europeas. Pregunta por nuestra promoción. Llama ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echitools, una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echitools, una herramienta de calidad. Supermercado Seuro, ahorro efectivo, calidad, economía y comodidad al comprar. Ahorro efectivo, abundancia, calidad, comodidad y frescura. Supermercado Seuro, ahorro efectivo. Sex Underwear te ofrece telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Sex Underwear, los más deseados. Sex Underwear, marcan tu interior. Compruébalo. Vitrinas de lujo, con 10 años de garantía. Exhiba únicamente lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco, local 107. PBX 448-2388. Visita nuestro sitio web. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. ¡Branchos! Solo originales. Para jugar un partido de fútbol en Colombia necesitamos 22 jugadores, 12 suplentes, 2 técnicos, un balón, 4 árbitros, 2 barras contrarias y más de 1.400 policías para vivirlo en paz. Nuestra compleja realidad necesita una buena explicación. Nos seguimos reinventando para que la entiendas mejor. Descubre el colombiano. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia, mi canal. Proseguimos en el superdebate, los temas polémicos del día. Nacional Medellín, empates en los dos equipos de Antioquia. Pero ayer, que estuvimos cubriendo, que estuvimos transmitiendo en el Atanasio Girardot del Juego de Medellín, al final del partido hablamos con la figura de la cancha. Para nosotros fue Hernán Echalar y le entregamos los premios, le entregamos absolutamente todo por su gran participación. Aunque el equipo al final empató. Así habló Hernán Echalar al final del partido con Don Elkin Labó. Actualmente es el goleador de Independiente Medellín, figura de la cancha Treme, figura de la cancha Branchos, Hernán Echalar. Pero queda un sabor agridulce, usted como figura, pero al final se empata. ¿Cómo está? Sí, la verdad que un sabor amargo queda. Creo que teníamos todo para salir contentos y en una última jugada, quizás en la única desconcentración que tuvimos, nos vamos con las manos vacías prácticamente. ¿Cuánto calza usted? 40. ¡Ve! Está la talla, hombre, 40 justo. Y están bonitos estos, Treme, para cachaquear, como decimos aquí en Antioquia. No sé qué es cachaquear, pero debe ser algo bueno. Cachaquear es ponerse un blue jean, una chaqueta y estos tenis. Ah, listo, sí, son muy lindos, muchas gracias. Bueno, ¿qué piensa del rival? ¿Fue merecido el empate? Me parece que el primer tiempo, 11 contra 11, estábamos siendo muy superior. Pudimos haber hecho más goles. Después, con uno menos, lo que queda del primer tiempo, manejamos bien la pelota. Segundo tiempo, quizás ellos con un jugador de más nos impacientaron un poco, pero no nos habían creado casi situaciones de gol. Combatido en la única que prácticamente tuvieron para rematar al arco, nos hicieron el gol. ¿Sabía usted que el Día de la Mujer las nenas de la tribuna dijeron que usted fue el jugador más deseado del partido? Bueno, muchas gracias. Figura Sex Underwear, téngame aquí. Adivine qué hay aquí, mire a ver, ¿qué puede haber ahí? No, pero no mire. Ah, bien. Boxer, Sex Underwear. ¿Usted ensucia mucho el blanco? Porque el blanco es medio ensuciador. No, pero sucio no. ¿Cierto que no? No, creo que sea sucio. Bueno, es el goleador de Medellín. ¿Qué piensa? ¿Que llega a este equipo y de una vez ahí acople? No, trato siempre de aportarle al equipo. Es importante que los compañeros me respalden y eso es lo que me hace por ahí convertir o estar bien en los partidos. ¿Sabe usted cuál es la nueva bebida? No. Sac, sac, sac.
La nueva bebida Zack Zack, con el entero sabor de la fruta. Oiga, tiene fruticas por dentro, ¿cómo le parece? Sabores de uva, de naranja, de coco. Chévere, ¿cierto? Muy rico eso para disfrutarlo mañana. Frío, helado. Con el Día de la Mujer. Claro. Se va aburrido, se va triste, se va con mucha impotencia. ¿Cómo se va después del empate? Con todo lo que dijiste vos, una mezcla de sensaciones amargas todas. Creo que lo que más tengo hoy por hoy es impotencia. Nos íbamos casi con el triunfo y en la última jugada nos hacen el gol, entonces más que nada es impotencia. ¿Tiene mesita de noche al lado de la cama? Tengo. ¿Sí? Sí, tengo. Para que ponga este trofeo, grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión, le entrega este trofeo. ¿Cómo le parece? Oiga, ¿de todo se ha ganado usted? Bueno, muchas gracias, muy atentos y muy lindo todo. Sac, sac, sa, yatusa, yatusa. Brindemos, venga. Y usted me dice a qué le sabe. Coco, muy rico. Cierto, a mí me tocó el de naranja. Muy rico, vamos a probar los dos después. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hola. Yatusa, yatusa. ¿Usted qué le dio a su mujer el Día de la Mujer? Uno sex underwear. ¿Sí? Ah, no es que entonces quedamos en ese plan. ¿Cómo le parece? Le dio la mujer unos sex underwear. Don Rafa Gol Linares. Rafa Gol. Bueno, no, pero sabe que hasta en el fondo tiene razón, porque ustedes no saben que ahí en sex underwear, porque esa es la marca, que también tienen los panties de dama y todo, o sea, la línea femenina, y está la línea infantil, esa es otra. Entonces, no estuvo mal. Sex underwear, sí, fabrica para niños y también para damas. Bien, a ver, ¿qué dice el señor Osorio al final? ¿Está de acuerdo con el chalar? ¿Está de acuerdo con la presentación al final de las excusas que dieron o las justificaciones que dieron por el empate? Las justificaciones que dio el técnico no convencieron absolutamente a nadie. Lo de Chalar sí me parece que es lógico. Él dice que una cosa era Medellín con 11 y otra cosa con 10. Pero, no sé, yo estaba reflexionando y llegué a esta conclusión acá escuchando de Chalar y también analizando un poco más allá el partido. Y es que yo hubiera terminado el primer tiempo con 3 centrales. No retraso a Didier Moreno a ser de cuarto hombre atrás por una razón, porque parto el equipo, entonces me parece que me hago fuerte mejor en la mitad de la cancha teniendo más hombres. Eso sí, retraso a Echalar, al mismo Brian Angulo, pero termino con 3 centrales a ver cómo responde el equipo. Hombre, yo pensé que no había en Colombia peor equipo que Uniautónoma, a quien le metimos, le metió Nacional 4-0 hace 8 días y dijeron que no le había ganado a nadie. Pero sí hay en Colombia peor equipo que Uniautónoma. Se llama Chicó Fútbol Club. El técnico también sacó como disculpa en la rueda de prensa y en parte le halló la razón el tema arbitral, lo de Wilson Lamoruch, que molió a patada al Medellín, nada de amarilla del equipo del Chicó. El equipo queda con 10 hombres de Medellín. Continúa moliendo sobre todo a Juan David Pérez, el ex Chicó, tanto así que el jugador en el jueves tenía un resentimiento de tobillo, lo infiltraron, jugó así y le dieron precisamente en el tobillo varias ocasiones, por eso el jugador no aguantaba más en la etapa complementaria y tenían que excluirlo. Pero en parte tiene razón el técnico cuando habla de la Morux, no fue equilibrado en las determinaciones arbitrales. El gran pecado del Deportivo Independiente Medellín, digo yo acá, fue el no saber controlar a estos muchachos grandotes que les trajo el Chicó. Casi siempre se dejaron anticipar la pelota y en el choque se iban al piso, perdían ese aspecto. Y así las cosas tiene que dar al traste con los jugadores. Y recalco que en el manejo del partido con un Medellín en el primer tiempo soberbio, que a todos nos gustó y que pensábamos que se iba a ir de goleada, después de la expulsión de Valencia, pues se cometió el error de despoblar el centro del campo, que era realmente lo que había que hacer para contener a un Chicó realmente inofensivo, porque prácticamente no hizo nada. Simplemente que en los minutos finales, en los segundos finales del partido, cuando prácticamente ya Medellín estaba celebrando el triunfo, se encuentran con ese gol, que es de otro partido, en la única opción de gol de Chicó, que desgraciadamente por la falta de manejo del técnico y también de los jugadores, porque podían haber rascado algunos segundos o minutos tirándose al piso, perdiendo tiempo, haciendo algo, no lo hicieron.
con la Morús o sin la Morús, con los goles convertidos o los goles errados, faltó oficio en los últimos 4 minutos de parte de los jugadores y de parte del técnico para congelar el partido. Repito, los cambios no eran para modificar el juego, sino para congelar el partido y al rival. Faltó oficio en el banco y en la cancha. Bueno, al final, los hinchas de corazón, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué dicen del empate? Yo los vi como medio aburridos a los hinchas, la verdad. Pero vamos a ver, ¿qué dicen los hinchas de corazón al final del juego? Hablaron así, con Don Elkin Labó. Señoras y señores, al final el hincha de Independiente Medellín se va triste, se empata ante el Chico, pero siempre estuvieron apoyando. Saludamos a esos grandes, los hinchas de corazón, los hinchas del Medallo. ¿Qué pasó ante Chico? ¿Por qué se empata al final? A ver, compañero. Vea, le quiero decir al técnico del Medellín, a los directores del Medellín, vea, yo hago semilla, mis hijas, mi señora, las traigo al estadio, brego a que sean hinchas. Pero sí le digo al señor Torres, un equipo que en el segundo tiempo no llega ni una vez, reculó el equipo por la expulsión. Y entonces, llame al señor Leonel o llame al señor Juan José Peláez, que le enseñen a dirigir un equipo de fútbol. Señor Torres, respete la hinchada. ¿Usted está de acuerdo con su señor esposo? Pues más o menos. Dese un besito por el Día de la Mujer. Que le diga Urral. ¿Cómo? No me gusta que le digan burro al técnico, pues él se habrá cómo hacer eso. Que Dios me la bendiga, mamacita. Opinión. Para mí el equipo del pueblo, hermano, jugó bien, sino que, digamos, al final un descuido, dejan voltear al jugador, hermano. Gol. Pero jugamos muy bien, se paró también bien el equipo. Vamos para adelante. ¿Usted qué dice? Jugamos muy bien, pero no jugamos solos y pagamos los errores. Dele un besito de Día a la Mujer. Otro. No más. Señor, ¿usted qué piensa de lo que pasó en el partido? Lo que pienso es que el Medallo jugó bien, nos mató la expulsión, ese árbitro muy malo. Torres, nos faltó 2 cambios. ¿Usted qué dice? Un equipo muy regular, hay que mirar a ver las modificaciones de los cambios también, porque cómo es que un equipo nos empata el partido. Jugamos muy bien cuando tenemos 10 hombres y cuando expulsan un jugador del Chico nos empatan el partido. ¿Pareces a Vladimir Marín, hombre? Muchas gracias. ¿Usted qué dice? Torres, respeta la hinchada, por favor, Torres. ¿Cómo vas a sacar a Pérez sabiendo que tenía más de Chico encerrado, hombre? ¡Es descarado, Pérez! Mío, señora. Torres, que se vaya, que respete esta hinchada. No, hermano, vea, yo llevo 17 años siguiendo al equipo, pero este equipo de este año no sé qué le pasa de local. Yo no sé qué le pasa, Torres. Dígame una cosa, Torres. ¿Usted qué le pasa? O sea, ¿qué piensa de local y de visitante? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Bueno, le faltaron los cambios a Hernán Torres, pero va a seguir apoyando. Torres le faltó hoy, pero que estábamos en un equipo que íbamos con un descenso y Torres nos subió y nos llevó a finales. ¡Vamos, poderoso! ¡Vamos! Hinchas poderosas, las mujeres también llegaron. Celebración del Día de la Mujer. Que Dios me la bendiga, mamacita. Muchas gracias. Señoras y señores, ellos siempre ganan los partidos porque son hinchas del corazón. A ver. Rafa, bueno. Se ve que los hinchas realmente no están contentos. Ahora, decía Velosa, y a la final la gente no sabían que realmente Juan David Pérez había jugado infiltrado y realmente sí, el árbitro Wilson Lamorusa le permitió. Del Chico se tuvo que ir el lateral derecho de una, este muchacho... Didier Moreno. Córdoba. Se tenía que haber ido tempranito, fue el primero expulsado. Le perdonó la vida a muchos del Chico, que dieron mucho. Dieron zapato, pero de una manera pues desproporcionada. Y ahí sí le faltó a Wilson Lamorús. Pero al final el técnico le faltó muñeca. Mire, los hinchas están incómodos. El técnico ratifica que Pérez sale por decisión técnica, sí, en la rueda de prensa. Me estaba rindiendo. ¿Por qué no estaba rindiendo? Bueno, por eso, decisión físico. Técnica. Le preguntaron antes de la lesión, claro. Le dijo decisión técnica. Sí, él no habló de lesión. Claro. Es una decisión técnica porque físicamente no puede, bueno, ya responder ya el jugador. Vos, lo que escuchamos, bueno, nosotros de boca del técnico es que fue decisión técnica. Pero si el jugador estuviera lesionado, sería la primera respuesta del técnico antes que hablar de disposición. ¿Y se técnica. Cubre con eso? Era lógico. No, pues, después de esta versión del Muro de los Lamentos en Jerusalén, pues no tengo nada que decir. He vuelto a revivir
a los judíos en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Que fue la culpa del árbitro, que fue culpa de Torres, pero nadie habla que los jugadores que hicieron por ganar el partido. Eso no lo toca a nadie. No, la psicosis que eso tiene... Eso no es tema de nadie. La psicosis que tiene Hernán Torres es grande, ¿no? Después de haber jugado al principio de la campaña, de la temporada, siempre al ataque, ir ganando y que te empaten el partido o te lo remonten, pues le hizo pensar que tenía que cerrarlo. Y sí, es verdad, tenía que cerrarlo, pero no de la manera como lo hizo, intentando retrasar el equipo y ponerse a defenderlo en su propia área. Repito, ese fue el error, no haberlo cerrado en todas formas. Uno, intentando hacer los cambios y perder tiempo. Dos, poblando el centro del campo porque Chico estaba inofensivo. Daba más miedo, como dicen aquí, un gusano de guayaba. Bueno, cerramos. Ayer fue el Día de la Mujer, obviamente. Hicimos una nota y un homenaje para todas las mujeres en su día que es hoy. Pero ayer en el Atanasio se festejó por parte del Medellín y de todos los hinchas el Día Internacional de la Mujer. Así lo hizo al final del juego Don Elkin Labó. Son mamacitas y en la celebración del Día de la Mujer son hinchas del Deportivo Independiente Medellín Labó. Bendito entre las mujeres. ¿Qué labor, qué papel cumplen ustedes tan mamacitas aquí en el estadio? ¿Qué hacen ustedes aquí? Cuenta. Bueno, nosotros somos las modelos de protocolo del Deportivo Independiente Medellín, aquí acompañando pues al equipo cada partido. O sea que yo como hincha de corazón entro al estadio y ustedes que me ubican en la tribuna, ¿o qué? No, precisamente te vamos a dar una cordial bienvenida al estadio. A ver, llego yo así. Deme la cordial bienvenida. Buenas noches. ¡Hola, mamacita, hombre! Más o menos así, ¿cierto? No tan efusivo, pero sí, digamos que sí. ¿Un jugador del Medellín que le guste? Echalar, marca diferencia. Uno que extraña. Roberto Carlos Cortés. Claro, sí. ¿Y usted no extraña a Chigüiro Benítez? Oye, no, extraño a Germán Cano. Ah, Germán, goleador, cierto, Germán Cano. Y yo espero que la goma se recupere, ya pronto está con nosotros. La goma es pegajosa. Hace falta. ¿Le han dado muchos regalos el Día de la Mujer? Bastantes. ¿Quién es una mujer hincha del Medellín? ¿Cómo es una mujer hincha del Medallo? Una mujer poderosa. Con eso lo dijo todo. Señoras y señores, ellas son mamacitas. Me voy con ella, me voy con todas. Venga, acompáñenme. Vamos a celebrar el Día de la Mujer. Rafa, te vi. Rafa, vuelvo en la otra semana. Rafa, gol. Bueno. Muy bien, don Elkin Labó, felicitaciones hoy a todas las mujeres en su día. Un aplauso, denle un aplauso a todas las mujeres aquí. Bueno, y para también aquí en Teleantioquia, nuestra gerente, Clara Marcela Mejía, la doctora Clara, que es la mujer que está liderando este barco. Así que para todas las mujeres que son líderes en estos momentos ya en el mundo. Hacemos la pausa y ya regresamos a nombre de Los Verdes, delicias de principio a fin. Estuvimos en Los Verdes y miren esto, lo que le pidió Luciano. La ensalada gourmet. Y también ya en Los Verdes hay pescado. En mi afán de cuidar la silueta, apenas 25 nuggets. Una punta de anca espectacular. Una picada extraordinaria. Y para rematar, un brownicito con helado. Yo celebré con las hinchas de corazón alitas y llegué al cielo. Bueno, Los Verdes, delicias de principio a fin. Estamos en todos los puntos de Medellín. Bueno, y a esta hora estamos con las mejores corbatas y camisas. Qué elegancia la suya anoche. Gracias a Dios, San Simón. Mira, macho, San Simón. La camisa, San Simón, claro. Y las corbatas. Decirme que estoy lindo, ¿no? Son de Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Y su marca, San Simón. No olvide, Covelo. Y la pega que pega es esta. Esta es la pega. ¿Ustedes quieren pegar? Pegue bien, mire. Tiene que pegar con Smart Pega. Esta es la pega que pega, Luciano. Yo pego cuero. ¿Usted qué pega, Luciano? Cuero. A ver, Gustavo. Y esta Smart Pega pega también madera. Con Smart Pega pego indudablemente vidrio. Yo pego metal y hasta sería capaz de cerrar los partidos con Smart Pega. Smart Pega pega madera. Con Smart Pega pego caucho. Sí, señor. Esa es la pega que pega. Smart Pega. Gafas.
Y a esta hora estamos con las mejores monturas Yindi, las monturas que están de moda en todo el país. Mire, para mujer, Joana, qué lindas monturas, Luciano. Para darle a sus ojos caché. Eso es correcto. Esta montura definitivamente es original. Elegancia y distinción. Deportivas y ejecutivas. Una montura elegante para lucir mejor. Te vas a ver tan bien que no te las vas a querer quitar. Esas son las monturas Gildis que están de venta en todo el país. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, mi canal. Ay, es que se me olvidó pagar el DirecTV, pero tranquilos. ¡Aló! Se me olvidó recargar la energía prepago. Esperen, yo les averiguo cómo va el partido. Por favor, recargue su celular. ¡Aló! En Dona te recargas de lo que más te gusta. Pues recargar tu celular, la energía prepago y el DirecTV es más fácil cuando siempre tienes uno de nuestros 2000 puntos cerca. GAN, cerca de usted y sus deseos. Con DirecTV y las tarjetas de crédito Bancolombia, puedes tener la mayor cobertura con partidos en exclusiva de las ligas europeas. Pregunta por nuestra promoción. Llama ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. ¡Branchos! Solo originales. Somos Cotrafa, la cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores coopera brindándoles mejores beneficios, transforma participando en sus proyectos de vida y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad. Haz parte de nuestra cooperativa. Cotrafa, cooperar, transformar, facilitar. Inscritos a Fogacop. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Soy Digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy Digital, 444-7071. Vitrinas de lujo, con 10 años de garantía, exhiba únicamente lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco, local 107. PBX 448-2388. Visita nuestro sitio web. Por economía, garantía, calidad. Tu marca de herramientas. Echitus. Una compañía de taller en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echitus. Una herramienta de calidad. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. ¡Branchos! Solo originales. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, mi canal. Bueno, y en el Superdebate vamos al termómetro. La resumen de la jornada, la tabla de posiciones y por supuesto la cuál es el equipo y la plaza más taquillera del fútbol en Colombia. Todos los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa Gol de Linares. Presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias en la fecha número 8 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país. Y la principal estuvo en la ciudad de Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, para el partido entre Medellín y Boyacá Chico de la ciudad de Tunja. En Medellín asistieron 32.298 espectadores, segundo en el Metropolitano de Barranquilla con 30.005 espectadores, tercero en el Campín con 15.269. El acumulado está de la siguiente manera: primero en Medellín, 218.328 espectadores, segundo en Barranquilla con 127.574, tercera en Bogotá con 101.441 espectadores. El equipo de más asistencia hasta el momento es Medellín con 132.759. Los resultados de la fecha número 8, Envigado 1, Águilas Doradas 0, Millonarios 1, Equidad 1, Huila 2, Santa Fe 2, Pasto 0, Alianza Petrolera 0, Medellín 1, Boyacá Chico 1, Cortuluá 1, Jaguares de Córdoba 2, Junior 2, Unión Autónoma 1, Caldas 3, Nacional 3, Cúcuta 2, Cali 4, Patriotas 1, Tolima 0.
La tabla quedó de la siguiente manera: primero Nacional con 16, segundo Huila con 15, tercero Envigado con 15, cuarto Medellín con 14, quinto Cali con 14, la sexta casilla para Santa Fe con 13, séptimo Tolima con 13, octavo para Patriotas con 13, noveno para Jaguares de Córdoba con 11, 10 para Millonarios con 10, 11 para Junior con 10, la casilla 12 para Águilas Doradas con 10, el puesto 13 Once Caldas con 9, 14 para Alianza Petrolera con 8, 15 para Cortuluá con 8, puesto 16 para Boyacá Chico con 6, la casilla 17 para Cúcuta con 6, el puesto 18 para La Equidad con 5, penúltimo Universidad Autónoma con 5 y el último es Pasto con 4 puntos. La próxima fecha, La Equidad frente a Nacional quedó aplazado, Envigado enfrenta a Pasto, Águilas Pereira contra Millonario, Alianza Petrolera contra Cortuluá, Cúcuta enfrenta a Tolima, Uniautónoma se mide al equipo Jaguares de Córdoba, Santa Fe es rival de Once Caldas, Medellín enfrenta a Huila, será el día miércoles a las 8 de la noche, señal cerrada de televisión para el país. Y los partidos Chico enfrentando a Patriotas y el equipo Deportivo Cali que enfrenta a Junior. Es todo, Rafa Gol Linares. Muy bien, don Carlos Alberto Arbeláez. Alejandro Duque es el coordinador de la nueva escuela Academia de Fútbol del Medellín. Alejandro, cuéntenos del tema. ¿Las damas del Medellín van a tener su Academia de Fútbol? Claro que sí, a partir del próximo martes tenemos la convocatoria con la nueva Academia del Deportivo Independiente de Medellín para las mujeres, para que se unan a la gran familia del Deportivo Independiente de Medellín. ¿Desde qué edades pueden participar y a dónde deben ir? A partir de los 12 años en adelante, sin límite de edad, estaremos de 4 a 6 de la tarde en el edificio Élite de la Moda, en el piso 16. ¿El costo de la mensualidad? Tiene un costo de 190 mil por la inscripción, que incluye la matrícula, el uniforme con la camisa oficial, balón marcado del Deportivo Independiente Medellín y, muy importante, salón agregado, con entrada a orientar a todos los partidos del Deportivo Independiente Medellín. Ahí está, don Rafa Gol Linares. Entonces, Independiente Medellín va a tener, como esta chica, la Academia de Fútbol de las Mujeres del equipo rojo de Antioquia. Bueno, don Lavo, y a esta hora, bueno, tenemos la pregunta de Antioquia, la más educada. ¿Quién escribió la letra del himno antioqueño? La pregunta es esa es la pregunta de esta noche y la respuesta la da Jaime Román, que es el jefe de comunicaciones de la Gobernación de Antioquia. Román, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Jaime Román, jefe de prensa de la Gobernación de Antioquia. Epifanio Mejía fue el escritor de la letra del himno antioqueño. Oh, libertad que perfuma las montañas de mi tierra, como queremos esta Antioquia, ¿no? Sí, señor, y por eso estamos trabajando fuerte aquí en el departamento. Usted de pequeño se ha disfrazado de antioqueño, de alpargatas, carriel, machete, y ya tiene la barriguita de ganadero, se veía bien. Nada más una vez, pero en la época nuestra nos tocaba todavía el chapulín, el zorro, Sandokan, son los disfraces de la época, ya no. Ya eso está pasado de moda, se va al olvido. Que Dios lo bendiga, señor. Antioquia, la más educada. ¿Le va bien? ¿Usted le fue bien en el colegio, en la universidad? En la universidad sí, en el colegio me fue durito, era más bien petardito. ¿Sí? Después me compuse. ¿No vieron? No, señor, no. ¿No? No, 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 eso es para los bonitos. Gracias. Don Rafa Gol Linares. Rafa Gol, 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 gol. Bueno, a ver, tenemos números, Luciano, vea, ya tenemos el listado del 1 al 222. Luciano. 200. La señora Olga Ocampo en la ciudad de Manizales nos están viendo 14 personas, 7 hombres, 7 mujeres. Bueno, don Gustavo. El 51. La señora Margarita Cardona en La Estrella nos están viendo 12 personas. 3. El Che García, ¿qué número? 3. Miguel Arango en la ciudad de Barranquilla nos están viendo 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres. 27. Rubí Cañas en el barrio Castilla, la ciudad de Medellín, nos están viendo 5 personas, 2 hombres, 3 mujeres. 37. Johnny Ríos en el barrio La Milagrosa de la ciudad de Medellín, nos están viendo 5 personas, 2 hombres, 3 mujeres. El chaval. El 1. Marta Marín en el municipio de Bello, nos están viendo 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. Bueno, y vamos al chat, don Lavo. Del 1 al 324 en el Twitter hoy. 300 cerrado. Luis F. Berrío es el ganador, el Twitter de él, de la pregunta de Antioquia, la más educada. Bueno, se nos acabó el tiempo, cerramos con vitrinazo para Diego Álvarez en Belén, Tatiana Patiño y Lina García también en Belén y Natalia Zapata. Caterín Granado, Rubén Darío Barrientos, Juan Carlos de la Cuesta por los 20 años de Arregla Luria en Nacional y mi hermano del alma y de corazón, Juan Diego Arroyave. A todas las mujeres del mundo, porque en todo el mundo
hay mujeres que escuchan el gran equipo deportivo de Rafa Gol ahora en mundo globalizado. Giovanni y Diana, familia Lopera, también en la ceja. Para Andrés Fernández y para la mujer, indudablemente, autora de nuestros días. Para Abraham Acosta, Carlos Mario Muñoz, en Sabaneta Sergio Gómez y en Marinilla Fabián Pérez. Daisy Valencia en el centro, William y James Agudelo en el sector del estadio y todas las damas que comparten el superdebate. Para Hernán Aguirre, para Mauricio Ruiz y su hija y para Rafael Mariño. Para todas las amigas, comunicadoras, periodistas deportivas, políticas, también un saludo muy cordial. Juan Carlos Perdomo Ospina, amigo periodista, un saludo muy cordial. Bueno, se nos acabó el tiempo y el carabinero Mauricio Pulgarín, que no se te lo sepa. Se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios le bendiga. Permiso. Mi hermano González, hombre.